nuevamente un cordial saludo para todos ustedes, nuestros televidentes de Colombia Se Levanta. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes en esta mañana. Hoy les invito a que disfruten de nuestra programación. Hoy tenemos un invitado muy especial, oriundo de Buenaventura, el licenciado Ramón Elías Abadías. Bienvenido. Bueno, Fabio, muy buen día. La verdad es que muy entusiasmado y muy contento de estar aquí nuevamente en el programa Colombia Se Levanta, un programa de mucho prestigio aquí en la ciudad. Usted es un líder comunitario, ha venido trabajando en la zona del país, en Buenaventura precisamente. ¿Cómo ha visto aquella labor, aquel desarrollo en cada uno de los habitantes de Buenaventura? ¿Sí han aceptado este trabajo? Sí, la verdad es que el movimiento lleva 9 años trabajando de forma ininterrumpida y trabajando por la comunidad. Siempre ese ha sido nuestro objetivo, por las personas menos favorecidas, y la aceptación del movimiento por las personas, la verdad es que ha sido muy buena, porque ellos han visto el cambio, ellos han visto lo que es el miraísmo, que el miraísmo es esa forma diferente de hacer política, es esa forma diferente de que la gente realmente sea beneficiada. Definitivamente nosotros propendemos por algo importante, y es que la politiquería ha desprestigiado la verdadera política, pero el movimiento Mira precisamente nace con el fin de volverle a dar prestigio a la política, porque la política es algo muy interesante, es algo muy bonito, es el arte de servirle a la comunidad. Entonces la gente, la comunidad se está dando cuenta de esto y está apoyando masivamente el movimiento político Mira, porque se está viendo representada en la parte de ayudar siempre a los menos favorecidos, de que el movimiento está para eso y de que tiene esos representantes, esos líderes que realmente les duele toda esa parte o lo que le está sucediendo a la comunidad. ¿Y cómo se diferencia, don Ramón Elías, la política del movimiento Mira a comparación de las otras políticas que están haciendo? Porque todos dicen que hacen política. Sí, es cierto, existen muchos partidos, pero definitivamente hay mucha diferencia con respecto al movimiento político Mira con los otros partidos, porque nosotros trabajamos de forma ininterrumpida en los 365 días del año. Básicamente es nuestro trabajo continuo, tenemos programas, y si son programas realmente es algo serio para la comunidad, es algo continuo. Significa eso que no solamente es en época electoral, sino que nuestras sedes están abiertas de continuo, porque está el programa de adulto mayor, que es, precisamente trabaja con ese nicho poblacional, está el programa de juventudes, está el programa de mujeres, está el programa de infancia. Es decir, nosotros trabajamos con toda la población todo el año, y eso es lo que hace diferente el movimiento político con respecto a otros movimientos.